Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagrán vamos a ver un nuevo episodio de Soma. Así que nada chicos, sin nada más que decir, vamos a empezar ya de una vez. En un minutito. Así que espero que les guste. Como siempre digo, vamos a darle, tenemos a nuestro robotcito que nos sigue. La última vez no sabíamos qué miércoles hacer, porque bueno, investigamos todo y no di con el asunto, pero creo que hay una parte que no revisamos, que deberíamos revisar, y que en algún momento pensé, pero no lo hice. No sé por qué no lo hice, la verdad. Pero no lo hice. Entonces voy a intentar hacerlo. Si es que logro llegar a donde quiero llegar, claro. Si es que me pierdo, difícil. Ok, hemos llegado acá. Entonces justo hemos llegado acá. Yo llegué aquí y nunca... Ok, y nunca probé nada. Y tenemos estos botoncitos que nos muestran esto. Yo, la verdad que nunca probé nada. Y tenemos acá bien cerca el... Ok. Aquí conseguí un enlace de algo. Y teníamos esta computadora aquí. No piensen que he jugado porque no he jugado, pero sí más o menos me lo estuve pensando. Teníamos esta computadora aquí que nos mostraba algunos como señales en vivo. No. Zeppelin. Entonces, la 049 no funciona. Entonces, justo acá sale 049. Entonces, no es que esté tan loco tampoco, ¿no? Ah, no, sale 216. Y... acá, ¿qué tengo yo? 216 por todas partes. ¿Qué? Hola. Solicita transporte. Toda esa agua necesita. Nos estamos hundiendo. Alan, ¿cómo te llamas? Simon, ¿dónde estás? ¿Por qué eres? Bueno, entonces supongo que esa señal no es. No tengo idea. Me parece que no. Yo no quiero conversar, quiero que venga un Zeppelin a buscarme, así que bueno. Careful, Bram. Nice and easy. Entonces, voy a probar en esta otra. Looks okay, right? Yeah, it'll do. No lo sé. Got it. Vamos a probar. Looks okay, right? Yeah, it'll do. Okay, 049. Careful, Bram. Nice. Tenemos 049. Transport active. Transporte activo. Cargado, una carga no específica. Solicita. Y ya vienes acá. Así que supongo que tengo que prepararme. Y este es el
el lugar donde supuestamente nos van a recoger. Ahí está el Zeppelin, ¿ven? Entonces hemos logrado el objetivo, chicos. Sin querer, queriendo, lo hemos logrado. Estamos listos. Entonces vamos a subirnos. Ya está apagado. Cálmate, estamos a salvo. Es desconcertante estar así. ¿Dónde estamos ahora? Delta. Al menos lo dijiste cuando, antes del choque. Sí, por supuesto. Entonces se venía. Sí, ya no me lo pido. ¿Crees que puede llevarnos hacia acá? Es un transporte de cargo. Lo usan para transportar materiales de un lugar a otro, ¿no? Creo que sí nos puede llevar. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Vamos. Oh, the tool chip is bust. Ah, la herramienta, el chip está malo. Look who's been paying attention. Debe estar prestando atención. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Un chip nuevo. Carol, point me in the direction of the closest tool chip storage. I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal the chips. No, the toolbox over there says robot, it has a stun baton. You could use that. Come on, I'm not hurt anyone. Yo no quiero ir a nadie. It's just a robot, Simon. Solo es un robot. We're just robots. Somos todos robots. Somos más o menos. I'll get us the chip. Entonces parece que tengo que pegarle al pobrecito robot, no sé qué tal. Pero bueno, vamos a probar. Guess I have no choice. Creo que no tengo opción. Entonces. A él no creo que lo va a hacer daño. Pero a él sí. Discúlpame, hijo mío. Oh, come on. Ah. Discúlpame. Pero... pero al chiquitito no le voy a hacer daño. El chiquitito no. Entonces, es que lo que pasa es que el chiquitito ya me he hecho muy amigo de él. Espero que esto funcione. Es mi amigo y no le voy a hacer daño al chiquitito. Por ahora no, no le voy a hacer daño. Gracias, Simon. No te enfades, ¿vale? Necesitamos un chip desesperadamente. No podríamos estar aquí. O sea, nos quedaríamos acá. Matar a un robot sin nada más. Dame un cariño con ellos. No soy un monstruo, pero en caso de alguien que hace algo. Estaba dirigiendo. Parecía sincero. Presente. Sí, bueno, seguro que estaba bien. Was he really that different from us? Era tan diferente como de nosotros. Estoy empezando a sumirlo. I mean, really sink in. Soy un robot. I'm a robot. Didn't we cover this already? He said no ever since I woke up at Upsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. No quiero que piensen, como mi cerebro no quiere que piensen eso. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. Por favor, el botón para que nos sigamos moviendo. Ay, 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 pobre robotcito, pero bueno, aunque sea no matamos al robotcito, que me caiga. Y ahora estamos yendo supuestamente a Z. Exactamente, no sé. Pero supongo que estamos más cerca de llegar a nuestro objetivo, ¿no?
Definitivamente estamos más cerca de llegar a nuestro objetivo. Y aquí el sistema de administración, administración. Los fotitos. Lo he hecho muy bien, Simon. Hemos tenido un ligero desvío de distancia. Deberíamos aterrizar una plataforma de carga a la afuera de Zeta. Entonces entramos al lugar y bajamos a la misma por 2000 metros. Hay un largo camino, pero no tenemos que preocuparnos porque en el boomback y el arca podríamos haber estado en la fosa de los marines. Y luego podemos empezar a escuchar a las personas contadoras porque así funcionan las conversaciones. Lo siento, no voy a dejar empezando lo que hemos convertido. Es evidente que ya no somos humanos. Pero entonces, ¿cómo es que podemos sentir como siendo? ¿Cómo puedo sentir todo? No tengo orejas ni boca, solo hago sonido. Solo digo cosas. De eso sí estás seguro. Entonces, tu nuevo cuerpo probablemente tiene sentido parecido a lo que tenía cuando era un ser humano y tu mente coincide solo como manera de percibir el mundo supuesto. Entonces mi mente lo está cubriendo y está como que está intentando de llenar como si nada fuera distinto. Probablemente sería incapaz de interactuar por el mundo y capaz, lo más probable es que el estrés te mataría. Entonces encontré como el balance, como que dentro de esto y el mundo real, ¿no? Mejor debería ni siquiera pensar en esto. Me volvería loco si siguiera pensando en esto. No debería ni siquiera preocuparme en esto. Hay realmente cosas que habría que preocuparnos más que esto. Estabas muy cerca, Zeta, así que no te lo voy a llevarme contigo. The artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? The warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? Es la culpa de WoW, como es la culpa de WoW, como por eso estamos así, supuestamente. No sé si realmente está realmente como que guiado a eso, ¿no? Concéntrate en llegar a ver a Simon, ¿ya? Hasta pronto. Pues necesito llevar mi herramienta porque ya la última vez la abandoné. Y aquí. Strasky, wake up, Dr. Masters. We're bringing an anchor. What's wrong? Okay, despierta. ¿Qué pasó? Teníamos un mal día. Gracias. Entonces, hay que llegar a... Esto es Zeta, si no me equivoco. This thing on? Esto está encendido. ¿Me oye? ¿Alguien me oye? Escucha a todo el personal. Discúlpame, robotcito. Por favor. Por favor, no lo hagas. Bueno, no sé si deberías haber hecho eso, pero creo que siempre como que se necesita energía. El 90% de las veces necesitamos energía. Ya di vuelta a esta cosa. No me deja. Okay, ahí sí. Entonces esto debería, claro, abrir la puerta definitivamente. Genial. Eso no fue tan complicado. Y supongo que esto es Zeta, o sea... Es lo que
Me imagino, ¿no? Son unas puertas blindadas completamente gigantes. Gigantes. Entonces necesitamos acceso a esto. Y hay una cámara. Yo creo que, bueno, obviamente la cámara ya no está funcionando, pero... igual hay una cámara arriba. Y esto va a empezar a bajar el agua. O sea, ya... definitivamente debería de abrir. Ok. Hello? Hola. Anyone there? ¿Alguien ahí? Well, Catherine, we found Theta. Bueno, Catherine, encontramos Zeta. Se grabó la partida nuevamente. Y yo creo que cada vez estamos más cerca de descubrir o salvar nuestro destino, ¿no? Definitivamente. Entonces tenemos la versión 2.5. Acceso denegado. Esto es raro. Hace tiempo que no me decían eso. Entonces sí, esta es la única opción, chicos. Ya saben lo que hay que hacer. Caja. Ven a mí. Ven a mí. Entonces... caja, ven a mí. Estamos aquí, hemos llegado. Sí. Okay, great. Genial. Time to hijack ourselves a submarine. Cat, what's it like inside the Ark? Es el arca por dentro, como una película, una realidad virtual. No, claro, no. Like real life. Es como la vida real, pero un poco mejor. La temperatura, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world. You don't have to pretend. It's perfectly immersive. Es como si fuera mundo real. Sustain itself. O sea, puedo mantenerme solo ahí. Sí, yes. Claro. Attached to a probe, you won't buy solar panels and survive for thousands of years. It's amazing. Solo pensar en mi tierra y nosotros tratando de salvar la última respuesta de la humanidad es... es increíble, heroico. A mí se siente valer la pena. Aquí vamos. Demasiado bonito para ser verdad. Está herido. Está en cuarentena. Espera. Necesitamos un código de seguridad. No sabía. Maybe someone's still around who can tell us what it is. A lo mejor alguien sigue por allá y nos puede decir que es. Vamos con eso. Solo voy a desbloquear las puertas para que podamos explorar la estación. Entonces... we need to find someone who knows the cipher. It's the only way to find out a alguien. No es la única forma de... vamos acá. Wow. Looks like all your friends moved downstairs. Why abandon the gate? And the habitat? That's so strange. No sé, gigante. I don't like this at all. No me gusta ni super nada, no, a mí tampoco. Entonces voy a tener que dejarte ahí. Porque no me deja sacarte. Acceso a multitud. Ok,
sí, siendo acceso omnitool. Siendo que... supuestamente ya bueno. Porque todos estarían... los hubieran trasladado a otro sitio, ¿no? Bueno, nadie lo sabe, así que... supongo que tendré que investigar yo. Es rarito. Sí. Es rarito. Oh. Qué mierda va a ser acá, boludo. Es... realmente me causa freaking. Y esto de estar... tener que revisar todo esto es... tricky. Elevador, que okay, está malo el elevador. Y esto es... no, no sube ni... just labs and offices. Maybe the shuttle station. Should we go check? Rather not. Got a bad feeling about this. Tengo un mal sentimiento de esto, un mal presentimiento. Ah, yo también, pero ¿qué quieres que te diga? ¿Que no lo tengo? Tengo idea. Pero es que nada, o sea, a ver. Nada de eso me va a servir si es que me atacan, no sé qué digo. Okay. Hey, that's my room. You want me to bring something? A souvenir? My room, no. Do you have a souvenir? Ya, tío. Ha probado hoy una máquina claramente. Había sido comprimida por Wow, pero lo que es más importante, había sido montada de una forma aparentemente primitiva, como si alguien lo hubiera creado específicamente para Wow, la robara al activar la máquina emulable en la estación y también en redes. Bueno, no sé. Sí, de ahí, visto, no sé. Eso es como que algo. Claro, pero no veo absolutamente nada. No veo nada. I seriously doubt you'll find anything useful in there. No creo que encuentres nada útil acá. Ok, esas son las luces. Mark Sala. Entonces ya sé que se puede prender la luz. Cuando le hice esta, habré entrado en Arca, como expliqué. Explicado esto, se consigue llegando a vivir mientras tú escaneando está siendo completado para no asustar a Katrina. Haré esto en secreto, doblando sales de sí. Si no hará en un chicle y manteniéndolo en la boca antes de verlo. No sé, son tonteras, la verdad, nada importante. Maybe they wanted to keep close to the shuttle station in case something went wrong. You're really stuck on that one. I'm just worried about my colleagues. No sé, quería cerrar la estación por si algo estuviera mal. Y eso te muestran como las partículas estas que se han pegado en el suelo. Es algo rarillo. Y aquí hay mucha sangre. Todos estamos muriendo de esta forma, lo acepto completamente, tengo fe en Sagar. Ya la música cambió. Cambió completamente. Eh,
Ve bueno está haciendo. I know it looks bad, but it makes me feel a lot better. Helps me focus. That's... I mean, that's the wow you're hooking up to. I need it, okay? So you would have made it this far without it. Let's just keep going. Sé que suena raro, pero me hace bien eso. Son las bulas. Y ahí anda algo, chicos, ¿eh? Ya lo vieron. Entonces... Realmente raro, por lo menos. Ya hemos revisado este lado. Y no ha pasado nada, pero claro, este lado sí se nos viene complicado. Está sellado completamente. Voy a entrar por acá. Welcome to my place. When I started the other project, I pretty much lived in this lab. Cozy. Código erróneo, no puede conectarse con el lado. No me deja conectarme. Lo mismo acá. This is where I would store the arc scans. Esto es donde restauramos el arco. That was the plan. Este era el plan, guardar todo acá en este fondo, acá adentro. Entonces. El plan era ese, pero bueno, no sé. Damaged. Todo dañado. Broken. An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. Entonces aquí hay un chip bueno y si tenemos suerte podríamos extraer la memoria. Bueno, algo importante aunque sea. Y acá está la máquina. Donde yo tenía la extracción y la ayuda en el laboratorio. ¿Qué pasó? Entonces, algo pasó. Ah, I see. What? Check the terminal. I just want to make sure. Revisa el terminal. Solo quiero estar segura. David Munchie. David Munchie. Ahí está. ¿Cómo es que te digo acá? ¿Cómo qué es esto? 28 de abril de 2015, neurofísica aquí condenada. Entonces. Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. The legacy scan. What the fuck? Borré todos los datos. Pero supongo que los voy a borrar todos. He's dead, Kat. The real Simon is dead, and I'm a replica of that scan Munchie did, thinking he's Simon. What did you expect? I don't know. I don't know what I was hoping for. An explanation? Maybe an apology? Oh, I'm sorry. A lo mejor unas disculpas, no sé. Lo siento, mate. No es de ti. Entonces, borré los datos. Espero que esto sea... Que yo sea la única persona que sufra esto, la verdad. Entonces... Ya no hay nada acá. Y ya estoy con la hora, chicos. Así que lo voy a dejar hasta acá. Gracias a Dios no tuve que entrar en la otra sala. Voy a ir lo más rápido. Oh, sí.
inventory terminals have lost contact with the mainframe. We need to reset the router downstairs. Don't worry, I'll take care of it. The terminals in my laboratory have lost connection to the mainframe. Head downstairs and reset the router. Quiere que vaya bajo tierra y reinicie los servidores. Ya, pero... Eso es manchi, manchi, manchi. Espero que esto ayude a ver esto. ¿Qué pasó de acá? Ya, parece ruidosamente ruidoso. Ya, chicos, hasta acá lo voy a dejar, ya saben. Suscríbanse, me ganan la carrera, dejen like si el video, comenten bajo él. Y si tienen ganas de unirse a TGN, bajo mi barrera en el franquicio del equipo, pueden unirse a él cuando quieran. Mándale un correo, vía mi link y esperen su respuesta, y una vez que tengan una respuesta positiva vean el contrato, si realmente les interesa fírmenlo, si no chicos déjenlo pasar, y eso es todo, cuídense chicos, nos vemos en el próximo episodio de Somar.